Hi, my name is Nat, and I'm a diabetic. And I was a very, very bad diabetic because my blood sugar was very high, and I was injecting 5 to 6 times a day insulin. I'm a type 1, and there was no other way than going into stem cells because stem cells for me is my salvation. Bueno, esto es Stem Cells and Regenerative Medicine. Es una empresa que se ha creado aquí en Panamá, nueva, joven, pero con un grupo multidisciplinario, ¿sí? En el cual se toma como punto principal la terapia regenerativa. Y como la palabra lo dice, estamos abocados a tratar enfermedades en las cuales, en general, la medicina convencional no ha podido resolver en su totalidad el problema que los pacientes padecen, como por ejemplo en la diabetes tipo 2, I heard about stem cells at first by going into internet, and my daughter commented me that she talked to me about stem cells and what they can do for me, and I got in touch with a doctor, Dr. Estrada, okay, and we got in touch and we talked about the treatment that he does and how we can better my condition as a diabetic. So we started doing a treatment. The first treatment that we did was taking a medication which was natural medicine that we took for antioxidants and to lower my weight, my body weight, because I was a little bit overweight. And in order to do a stem cell treatment, I had to lose some weight. So the thing is, I got into exercise and I got to do some medication that he gave me. And after a couple of months, he invited me to do a treatment for stem cell, where they extracted some blood from my bone marrow and they produced plasma for me with cells that they injected back into my blood system. And we used a hyperbaric chamber. Soy el Dr. Ramiro da Silva, especialista en medicina interna y medicina hiperbárica y subacuática. Dirigimos el Centro Nacional de Medicina Hiperbárica ubicado en el Hospital Nacional desde hace 16 años. En este centro no solamente se tratan enfermedades del buceo, sino que se tratan también todas las enfermedades relacionadas con problemas de difícil manejo, sobre todo problemas de cicatrización, problemas por radiación y otras enfermedades aprobadas por FDA para manejo con terapia de oxígeno hiperbárico. Cuando un paciente es referido porque va a ser sometido al procedimiento de extracción de células madres, este paciente es referido al Centro Nacional de Medicina Hiperbárica. Y aquí nosotros lo que hacemos es evaluar en primer lugar que el paciente no tenga ningún tipo de complicación para poder recibir el tratamiento con oxígeno hiperbárico previo. Una vez evaluado el paciente, viendo que el paciente es un buen candidato, que no existe ninguna contraindicación, sometemos al paciente, previo consentimiento del propio paciente, a terapias de oxígeno hiperbárico, generalmente 8 sesiones. Posteriormente, el paciente es sometido a la extracción de células madres. Para diferentes patologías, estas células madres se le reintegran al paciente y posteriormente al procedimiento, el paciente recibe entre 2 y 4 sesiones de tratamiento para aumentar la proliferación de estas células madre en su organismo. En realidad, este es un protocolo que se está usando, aprobado por los Estados Unidos, para el manejo de algunas enfermedades. Listen, that got me into a better condition. Today I feel like I didn't have any diabetes, okay? I used to inject 5 to 6 times a day, and now I only do it 2 or 3 times. And lesser quantities. And I think I'm due to do another maintenance treatment where
I think I'm going to get rid of the insulin altogether. Okay, so that is my aim, that's my goal. And the main thing is that I get to enjoy more things in life now. I get to see my grandchildren more often. My body is working the way it's supposed to be, and my organs are not deteriorating like they did before. So thank God the stem cells is a treatment that we can all get, you know, in somewhere or another, and I think that's going to be a better way of life for everybody. Thank you. Nosotros contamos y estamos y ya hemos presentado el grupo nuestros protocolos para la evaluación del comité de bioética. Si usted tiene diabetes, si usted tiene artrosis, artritis, alguna enfermedad neurológica está impidiéndole o que su calidad de vida pueda desarrollarse como usted quisiera, es importante que pueda comunicarse con nosotros para que podamos intentar juntos, paciente y grupo médico, resolver su problema. Estamos para eso. En mi caso individual y en el de mis compañeros, no tengo la menor duda que hemos nacido y hemos dedicado y dedicamos gran parte de nuestra vida al bienestar del prójimo.